Después de la captura de los tenientes Jordan Nelson y Mark Grifo en la operación Heindal, el cual los detenidos fueron interrogados arduamente por nuestras células de inteligencia, ellos expusieron todos los planes que tienen previstos para un segundo golpe de estado contra el presidente de Polonia Mikhail Nenko. La información que logramos obtener entre ellas, es el ataque que se planea contra el presidente de Polonia Mikhail Nenko, en su intervención en el pueblo de Visokoye, la cual va a dar un discurso sobre las víctimas civiles que cayeron en el bombardeo contra su palacio presidencial. Dicho evento va a contar con la participación del pueblo civil, así como medios de comunicación entre otros, generando un clima de incertidumbre ya que se puso sobre aviso al presidente del presunto ataque, pero él se negó a cancelarlo, y solo pidió que duplicaran la seguridad del mismo. Nosotros como elementos de seguridad debemos proteger a toda costa la integridad del presidente, pero fuentes de inteligencia indicaron que el general Feldir Watson, quien es el presunto autor de la preparación del ataque del presidente, estará en la zona para asegurar la muerte del presidente. Bien, caballeros, la situación es la siguiente. Estamos ubicados en... El Teatro de Operaciones de la Operación Isildur El cual en su primera parte vamos a iniciar desde el punto Sierra Lima Allí hay una serie de guardaespaldas, elementos civiles, elementos de medios de comunicación Que van a recibir al presidente Mijail de Polonia en el punto Sierra Lima Ustedes, una vez insertados en el punto Sierra Lima, deben equiparse y esperar la llegada del de presidente vía por helicóptero. Una vez que el presidente llegue allí, vamos a disponer de ciertos vehículos. Un M2A2 ODS artillado. Un MI240 M2 con punto 50 y el vehículo presidencial va a ser el MI232 de transporte terrestre. Una vez el presidente llegue a la zona, hacemos la ruta de presidencial donde en cada esquina adyacente a la ruta va a haber un protocolo de seguridad policial que va a custodiar toda la trayectoria del presidente. Punto importante, el presidente va a llegar a la ciudad de Bicicoye, ¿ok? en esta zona, donde él va a dar unas palabras, va a dar una rueda de prensa en virtud, como lo indiqué en, la, en, el, en el inicio de, este, de esta situación militar, para que ustedes sepan que va a dar un discurso con los medios de comunicación y con el público en general en esa zona donde hay un monumento que él va a inaugurar. Una vez que él termine de inaugurar el monumento, retomamos otra vez la salida y cumplimos nuestra trayectoria. Van a haber personas que lo van a recibir por esta zona, van a haber eh, aliados de él, gente que está agradado con él y finalmente llegamos al punto kilo Mike donde allí vamos a hacer espera hasta que llegue el helicóptero y pueda el presidente salir de la ciudad de Pisicoye. Por su parte, fuerzas especiales, ok, una vez nosotros desplegados del punto Sierra Lima, fuerzas especiales debe con acompañarnos hasta esta intersección, justamente esta hasta aquí. A su vez, ellos automáticamente se van a mover hacia el punto tiburón delta y van a usar el vehículo submarino, el cual van a trasladarse justamente por esta zona hasta llegar al punto al tango sierra. En el punto tango sierra van a penetrar la zona, ¿ok? Y inteligencia nos está indicando que probablemente en este punto esté una información vital para poder localizar al general Feldil Watson. Todo debe hacerse con suma cautela. ¿Por qué? Porque estamos a escasos 200 metros. Ok, 300 metros del punto, lo cual algún contacto de disparo puede alertar a toda la población y va a ser un caos. Por lo tanto, ustedes tienen que trasladarse hasta este punto. Y tomar esta zona y ubicar algún punto de inteligencia que pueda ayudarnos a localizar al general. Por su parte, no va a haber operadores de fuerza aérea en la zona. Solo vamos a ver unidades de fuerzas especiales y unidades de infantería terrestre. Vamos a ubicar los puntos Víctor, que es la trayectoria. Esperemos que no suceda nada, pero como todos saben, se está esperando un ataque al presidente, lo cual el presidente está al tanto, pero él quiere estar presente en la inauguración de ese monumento contra los caídos en el bombardeo. No va a haber briefing en la zona. Una vez que ustedes ingresen, entran al punto Sierra Lima, se equipan y esperan instrucciones de su líder de unidad. Cualquier duda, cualquier pregunta, háganla antes del día de la operación. En virtud que el día de la operación no se va a dar ningún tipo de información. Esperemos que podamos salvar al presidente y que el presidente haga toda su reunión política y su trayectoria. Repito, fuerzas especiales debe llegar al punto Tiburón Delta y usar el sumergible, submarino hasta el punto Tango Sierra. En el punto Tango Sierra deben trasladarse hasta el punto indicado en el mapa. Bien, ¿para qué? Para poder ubicar la célula Identificar la célula que eh, es probable que haya enemigos y poder conseguir al general Feldir Watson. ¿Por qué no se marcan en el mapa? Porque este mapa es el mapa que eh, vamos a tener solo, única y exclusivamente la fuerza de seguridad. Es probable que en la fuerza de seguridad haya infiltrados enemigos los cuales van a saber no toda nuestra operación en el punto tiburón delta y en el punto tango sierra ellos creen que esto va a ser una patrulla naval bien una patrulla naval pero lo que no saben es que hay un sumergible dentro del punto tiburón delta que los va a llevar dudas preguntas deben hacerlas antes del día de la misión de lo contrario, ese mismo día vamos a iniciar la operación y poder sacar a nuestro activo sano y salvo en su trayectoria política desde el punto Sierra Lima al punto Kilo May. Buena suerte, caballeros.